parisiennes sont devenues championnes de France pour la toute première fois. Hola, ¿qué tal, aficionadas y aficionados al Paris Saint-Germain? Bien, el día de hoy estamos de bonheur, estamos enhorabuena, estamos de fiesta, felices por el campeonato del equipo femenil. Para los que decían que a nadie le importa el fútbol de chicas, que vi por ahí un comentario, les muestro estas escenas del festejo en el Parque de los Príncipes. Sí. Ah bah, j'allais reprendre l'antenne, mais j'ai envie de vous laisser profiter de ça. Después de el día anterior haber obtenido el campeonato contra el Dijon, como les había dicho, pues era un partido, un equipo de un nivel así, contra un equipo de un nivel así, con todo el respeto para el Dijon. No estamos comparando a las instituciones como tal, estamos comparando la inversión y el talento que se le mete a uno y otro que se refleja en la cancha. Elles le méritent, elles ont fait une saison vraiment fantastique, elles ont dominé, meilleure attaque, meilleure défense. Esto, bueno, no sé si ya había mandado mis sinceras felicitaciones. Estoy muy contento, la verdad. Seguí yo todo el torneo. No pude ver todos los partidos, habré visto yo como la mitad, pero en resumen sí vi un 80% del partido del femenil, porque como no tiene televisación, no tiene algún contrato como tal, algún derecho de transmisión, que se perfila que al menos en la Champions League femenil del próximo año ya lo tenga y se pueda ver en más partes del mundo y de una manera más fácil. Bueno, patati patata. No, la idea es que lo seguí, estoy muy orgulloso, muy contento, porque desde 2007 el Olympique de Lyon, con ese poderosísimo equipo, se había llevado todos los campeonatos. Es el primer campeonato de... Se había ganado uno de Copa 2 años anteriormente, pero el realmente importante es de la Liga de Uno. Además, suscríbete a este canal. Bien. Ya hablamos del campeonato, del preámbulo de lo que fue el torneo. ¿Qué otro dato interesante podré dar? El dueño, Nasser Al-Khelaifi, de todo el grupo Paris Saint-Germain, por así decirlo, el catarí, estuvo presente en la premiación. Eso es una muy buena señal. Quiere decir que es importante para ellos este equipo femenil. Destacar las participaciones de lo que fue la columna vertebral. La mayor parte del torneo, que al final no sucedió así, algo pasó. Yo creo que después de la eliminación de la Champions, que sí, fue muy dolorosa, pero ya es una evolución del equipo haber tenido el campeonato. Y como lo digo, yo como aficionado a un equipo busco a menos que haya una evolución torneo tras torneo, año con año. Destacar a Endler, la mejor portera del mundo ahorita. Destacar a Dudek y a Paredes en las defensas centrales. Destacar a Formiga en el medio campo, que después de la derrota en la Champions la emplazaron al banquillo. Destacar a Katoto, que un 75% de la temporada fue la delantera estrella, incluso llegó a selección nacional, tremenda delantera. Al final también se nos apagó y tomó su lugar Nadia Nadim como 10 y Brun como centro delantero o centro delantera, pero creo que lo correcto es centro delantero. Un gran festejo, si quieren verlo, está en el canal oficial. Ha habido mejores equipos que este, honestamente, armados, quizá no mujer por mujer, pero sí colectivamente, que no pudieron dar el salto, y este equipo tiene el gran mérito de que al fin así lo hicieron. Uf, pues felicidades. Bien, entonces, para no repetirme, quiero en este video hablar un poco más del devenir del equipo femenil. Voy a hacer un video de la situación actual del Paris Saint-Germain como institución que repercute al femenil, pero sí les voy adelantando que hay un gran lío administrativo, hay una lucha de egos, falta sinergia en este equipo, en los altos mandos, lo cual salpica a lo que es el equipo femenil, y lo cual se ve reflejado en los medios, que anda diciendo todo el mundo
Como siempre, la prensa de allá del país ibérico es la más exagerada, la que más engrandece las noticias. En mi opinión, como ya los he demostrado, como cuando Messi fue a Italia, bueno, su papá, y ya decían que tenían un precontrato con su familia. ¡Les encanta decir eso a estos personajes que ya tienen un precontrato cualquier jugador! Como lo fue el papá de Messi, como lo fue Jadon Sancho el año pasado, que ya tenían un precontrato con la familia del jugador, no el jugador, les encanta decir eso. Bien, la buena noticia es que desde Qatar han dicho que se va a invertir una cantidad importante de dinero porque tienen el gran objetivo de que el equipo sea campeón de la Champions League, tanto varonil tanto como femenil, antes del Mundial de Qatar el próximo año. Entonces esto nos deja un equipo fuerte económicamente, además de que se ha anunciado que, y los emplazo al video del jersey, el desempaquetado, que por cierto siento que en mujeres se ve mejor que en hombres, el azul sí, el que dicen que parece que es del Chelsea. El contrato con Nike Jordan ha ido bastante bien, se ha vendido mucho alrededor del mundo, entonces hay un equipo financieramente fuerte. La mala noticia es que hay conflictos internos, especialmente con el director deportivo, que es Leonardo. Incluso ya se va vislumbrando la necesidad de que haya un director deportivo exclusivo que se haga cargo de este equipo femenil, ya que no es posible que no se hayan sentado a negociar con Edler, no se hayan sentado a negociar con Brun. Y lo de Paredes, yo lo dejo un 50-50. Lo que lo viene confirmando son la prensa de la que ya hablamos, que en mi opinión falla más que una escopeta de feria, pero bueno, como también digo, y para no desdecirme, el agua moja, ¿no? Entonces, o como se dice en México, cuando el río suena, agua lleva. Entonces yo lo de Paredes lo dejo entre 50% y 50%. Yo, los que han visto los videos del femenil, siempre estuve muy orgulloso de que al fin se encontró un equipo de una jugadora importante en cada línea, pero bueno, al final, quitando la alegría del campeonato, pues se pierde Katoto, que era el pilar de la delantera, se pierde a Formiga, que por cierto hubo un homenaje a Formiga muy emotivo también, cumplió 100 partidos, si mal no recuerdo, con el equipo. También fue delegada al banco, entonces se quedó con las centrales Paredes y Dudek, y la portera Endler, que están ahora en peligro de salir, bueno, quitando a Dudek, que no ha habido noticias malas de ella, ¿no? Entonces mis informantes del club, que me dan también a veces información del femenino, me han dicho que se busca esto porque Leonardo tiene muy descuidado este equipo, que ya dio una alegría, y por el festejo se ve que sí le interesa al dueño del equipo, ¿no? Entonces se viene para este equipo cosas muy buenas, pero ahorita, después de festejar, después de aventar los fuegos artificiales, viene el momento de recoger las varas, que va a ser un momento crítico para el equipo porque hay que renovar a los pilares y ver si se puede recuperar a las delanteras y al medio campo, ver qué se va a hacer porque tiene que evolucionar. Es irónico, ¿no? Ganas el campeonato con alineaciones muy extrañas, pero al final con parches, no lo ganas contundentemente, no lo ganas con un once sólido, tienes que ahora armar prácticamente un nuevo equipo, hacer labor de convencimiento, hacer quedar a las que se deban quedar. La buena noticia es que hay dinero, hay voluntad de hacerlo, pero vamos a tener que tener un tiempo de transición un poco difícil y un poco incierto. El problema también es que las prensas van a seguir hablando, y lo que hemos sufrido los últimos tiempos, tanto el equipo Premier, como le dicen en Francia al varonil, como el equipo femenil, pues van a estar los buitres de otros equipos tratándose de llevar nuestro talento, para los que somos parisinos de corazón. Entonces, en resumen, es eso, que hay dinero, pero hay conflictos internos, se ha descuidado un poco femenil, se necesita un director deportivo exclusivo para el femenil, pero también hay voluntad. Pues ya, un video un poco de felicidad, de felicitaciones, de enhorabuena, y sí, advertirle a nuestra gran audiencia que lo que se viene para el femenil. Mi predicción es que yo creo que se va a renovar a Endler, yo creo que se va a renovar a Brun, que la salida de Brun no sería tan
tan trascendente, porque digamos que si se llegara a recuperar a Catoto, pues entonces ya se tendría centro delantero. Pero si tienes que al menos hacer quedar a Endler y que sea tu jugadora franquicia, tu estandarte, y que parta de ahí la carrera al próximo campeonato y ahora sí ganar la Champions League y empezar una dinastía. Bien, espero les haya gustado este video, da like, seguimos mejorando para ustedes y ¡ale, Parí! Thank you.